Para quienes lo miramos desde afuera, la prueba de lanzamiento de martillo parece ser la más compleja de todas las disciplinas del atletismo. Si agarramos un solo lanzamiento e hiciéramos una secuencia fotográfica, podríamos fragmentar el lanzamiento en varias instancias. Tal vez por eso es que Jennifer Dahlgren habla de que en el momento de lanzar el martillo hay que ponerse en estado automático. Jenny, ¿qué te atrajo de lanzar el martillo? En un principio, yo creo que de más chica, bueno, ya lo he dicho muchas veces que jugaba todos los otros deportes. Y me acuerdo, de, por ejemplo, en tenis, el profe que me daba toda la técnica y me decía, bueno, ahora tenés que pegarle suave para tratar de que la pelota caiga en un cierto punto. Y a mí no me gustaba, a mí me gustaba reventar la pelota. Okay. Y en el lanzamiento de martillo encontré algo que es muy técnico, que cuando empecé no me di cuenta lo técnico que era pero que era mucho más eh, explosivo, eh, es tirarlo a toda máquina, es como un casi un descontrol, y cuando le empecé a agarrar la mano y, y entender cómo era, me, me encantó. ¿Tuviste que racionalizar cuando se entender cómo era? O sea, ¿tuviste que comprenderlo antes que más que el movimiento mecánico? Sí, porque el lanzamiento de martillo es bastante distinto a los demás, en que, por ejemplo, la bala o el disco... Vos haces fuerza directamente sobre el implemento. Sí. En el lanzamiento de martillo, vos haces fuerza sobre el plano en el cual viaja el martillo. Eh, eso ya es muy complicado. Entonces, ya <laughs> claro, ya se complica un poco. Entonces, eh, claro, cuando uno está empezando, al eh, martillo estar lejos tuyo, el alambre mide eh, un metro dieciocho, o sea, es, es un poco distinto. Entonces, hasta que le estás agarrando la mano a eso. Eh, te, hay que entenderlo Ajá. al martillo y es una, un proceso que bueno, ya llevo 15 años eh, aprendiendo cómo es el martillo y todavía me queda por aprender. Vos solés destacar que cuando pensás en, los, en lo, el momento de lanzar, te, te pones en estado automático, que no te detenés en cuestiones técnicas, que no tratás de no pensar en nada en especial. Describí un poco mejor qué es el, el estado automático. El estado automático, bueno, en, en los momentos de los torneos yo siempre digo que es el momento de no pensar porque el gesto nosotros lo practicamos mil veces por semana, eh, un millón de veces durante el año, y en el momento del torneo es el momento de, de apagar eso, no es que estás tratando de corregir algo técnico, sino que dejar que, que tu cuerpo haga lo que vos lo entrenaste a hacer. Entonces muchas veces eh, la cabeza, por querer ayudar, como que te, te puede trabar un poco más el... el el movimiento natural de, de la técnica. Entonces, para dejar que fluya, trato de eliminar el aspecto mental uh -huh. de, dentro del el momento. ¿no? O sea, entre tiro y tiro, por ahí estás pensando en otras cosas. Pero en el momento es... Eh, es sentirlo. Es raro porque vos decís que una cosa que te gustó del lanzamiento del martillo era la parte de comprenderlo. Pero a la vez en el momento de lanzar en la competencia, ahí no tenés que comprender nada, tenés que sacártelo de la cabeza, todo, todo lo que sea reflexión. Ah, sí, es, o sea, es más un momento de, de arriesgarte y sí, y dejar que te surja, porque ahí es cuando haces lo, los grandes lanzamientos. Eh, ¿te, te, ¿Te enseñaron aprendiste alguna técnica especial para, para poder, eh, o tenés algún tip para meterte en ese estado de pensar en automático? No, porque todavía no lo, no lo logro siempre. Ajá. O sea, es una cosa que. Con el pasar del tiempo lo, lo vengo trabajando de diferentes maneras, pero yo creo que eh, el estado automático se consigue básicamente a través de la confianza. La confianza que vos tenés a, te tenés a vos mismo, eh, la confianza que tenés en la técnica, en el trabajo que hiciste para llegar a ese torneo. Entonces, si vos estás bien con todas esas cosas, puedes relajar la cabeza. Uh -huh. eh, es mucho más difícil si venís como con inseguridades o, o sabes que la técnica le está faltando algo claro. es más difícil eh, cuando cuando hablas de, de no racionalizar pensaba en, en tu primera reflexión después de Londres eh, que fue muy 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 inmediata muy, muy pocos minutos después de haber tenido sí. ese golpe durísimo dijiste algo que me pareció clave que era que estas cosas pasan cuando uno desea algo demasiado Uf, y así fue. Así fue. Y, ¿Y vos sentías que había un, un destino cruzado mientras pasaba ese día? O sea, ¿sentías que, que justo hoy me va a pasar? No, yo creo que no era solamente ese día, sino que, bueno, de lo que veníamos hablando recién, del estado automático y de... Eh, en Londres, bueno, fueron muchas cosas, pero la principal es que mi cabeza estaba al 100% y mi cuerpo no, no llegaba a, a hacer nada, no tenía nada de soltura dentro de la técnica, no... Tenía cero feeling, pero es porque la cabeza no me permitía eh, desencadenar la, la técnica y el movimiento y, y, y la furia. Uh -huh. A propósito de furia, hay algo que para muchos que miramos de afuera no pareciera ser una gran variable, pero muchos lo hacen, que es tanto en, en, especialmente en disco y en, y en martillo, a veces en, en jabalina y bastante menos en bala, que es la exhalación, el grito, el, esa cosa de... Que, que Puede parecer impostado, pero en general se supone que es una liberación de potencia, de oxígeno, claro. etcétera. Y vos no sos de expresarse de esa manera. Vos sos más bien retenida. ¿Esto es algo que lo tenés evaluado o es natural y es inevitable? No, también depende del lanzamiento y depende del momento. O sea, no es algo que yo siempre grite. Entonces, cuando, cuando lo hago, es más de corazón, digamos. Claro, pero conociéndote tan expresiva, sí. fuera del lanzamiento martillo, simpática, de reírte mucho, de expresarte mucho, sí. a veces... Verte en, verte en la jaula como contenida llama la atención. No, no por el tipo de lanzamiento, por ahí es muy bueno el lanzamiento, pero no terminas de, de expresarte eh, como te expresás fuera de la zona de la jaula. Sí, es algo que, bueno, que Marcelo, lo, lo hemos hablado con Marcelo también, uh -huh. eh, de quizás a veces en el momento de los torneos grandes, de querer hacer las cosas bien. Uh -huh. Por ejemplo, ahora en el Mundial de... Eh, ¿Dónde estábamos? En Moscú. En, Moscú? <laughs> en el Mundial de Moscú... Eh, Hice los tres lanzamientos, los tres fueron válidos, o sea, fue ¿viste? un paso eh, hacia adelante después de lo que fue Londres, pero me, cuando salgo Marcelo me dijo, hiciste todo controlado, todo para hacerlo bien, entonces... Para ser eh, correcta. Para hacerlo, viste, sí. Entonces Marcelo me dice que no me llegaba a, a, a relajar y sentirme cómoda, porque en esa comodidad vos encontrás la de la aceleración, encontrás eh, el ritmo natural de, de la técnica. Así que es algo que estamos, estamos trabajando todavía. Es muy difícil encontrar una gran lanzadora de martillo que tenga un cuerpo armonioso, delgada, con una estética potencial. Es muy raro realmente que ello suceda. Sin embargo, tener un cuerpo potente es una muy buena señal y poco menos que un sinónimo para ser justamente una gran lanzadora de martillo. ¿Cómo es la relación de Jennifer con su propio cuerpo? Jenny, esto... Te lo pregunto casi como, como un semejante en algún aspecto. Eh, naturalmente que tu tamaño y tu potencia, en gran medida, es lo que te permite ser una gran lanzadora de martillo. ¿Vos tenés una buena relación con tu físico, con tu cuerpo, en el momento del lanzamiento de martillo? ¿O, o como que te da pudor o a veces te, te incomoda? No, mira, ahora tengo 29 años y fueron muchísimos años eh, largos y duros en que no estaba bien con mi cuerpo. Uh -huh. eh, o sea, mi vida entre Estados Unidos y acá, por ejemplo, en Estados Unidos es común ver a personas más grandotas, claro. que esa persona eh, sea deportista es, eh, es algo positivo, es uh -huh. algo admirable. Y cuando volví acá, yo tenía 13 años, eh, primero porque no hablaba español, entonces ya era bicho raro, pero además en el, en el colegio me hicieron sentir... Eh, la verdad una una anormal una casi deforme porque... una gorda torpe digamos que no servía para así nada el tío me pasó a mí así que podemos sí, charlarlo así, en, en el colegio era si quería jugar al fútbol con los chicos que jugué toda mi vida o sea, acá era una machona sí. eh, si pasaba muy rápida la bocha en el hockey era porque era una bestia una torpe sí. una viste eh, y fueron muchos años porque además en la adolescencia yo creo que todos los chicos quieren ser eh, aceptados por por los otros chicos, quieren ser iguales. Y mi físico, o sea, era, era algo que yo no podía controlar. Eh, digamos que los chicos no, no se burlaban de mí porque yo era mala persona o mala compañera, sino por mi tamaño físico. ¿Y claro. eso cómo lo controlas? No, eh, entonces fueron años muy difíciles y creo que realmente me salvó el atletismo porque eh, empecé a hacer lanzamiento. Bueno, en el CENAR en el me encontré con... con otras mujeres grandotas claro. y, y fue todo una, un proceso como de aceptación entre que yo iba mejorando en el atletismo iba viendo que mi cuerpo era lo que me permitía llegar a, a hacer lo que hago sí, y me claro. parece increíble sobresalir Claro entonces eh, yo digo que bueno, lo, lo diferente lo, lo quise cambiar en, en ser extraordinaria. Eh, y hoy por hoy estoy bien con mi cuerpo. Claro. Eh, a veces me pasa que por ahí me cruzo a alguien en la calle y, y al conocerme dice: Uy, sos mucho más grandota de lo que pensaba. Pero ya eh, yo ya, ya me acepté a mí misma. Pero digamos que por eh, fuerzas externas no fue un proceso fácil. Pero claro. yo creo que también me hace la, la mujer que soy hoy. Absolutamente. Eh, ¿Qué te atraía del fútbol? ¿O era solamente la costumbre norteamericana, donde se juega mucho al fútbol a nivel colegial y mucho a las chicas también? No, en realidad me encantaba jugar eh, todos los deportes. Eh, los que más me gustan son el básquet y el voleibol de, de equipo. Pero el fútbol, más que nada lo jugaba acá, porque era el, el deporte que se jugaba en los recreos. Claro. Y, y, y también era, eh, no solamente ser aceptada por los chicos que me permitieran jugar al fútbol con ellos, sino que era también algo de, de la normalidad de mi vida en Estados Unidos. Entonces, como seguir un poco con... Bueno, jugaba al fútbol allá, juego un poquito acá, eh, pero la verdad que no, casi nunca me dejaban los chicos jugar al fútbol. ¿Y cómo, cómo construías eh, el concepto de amistad? ¿De dónde te quedó? ¿Te quedó más de Estados Unidos, más de Argentina? ¿Fue posterior al colegio? Y yo diría que la vida en Estados Unidos es, ¿viste? es fácil, es cómoda, pero las amistades son, me, me gustan mucho más las, las amistades en Argentina. Claro porque me parecen esas eh, amistades eh, duraderas verdaderas de corazón que cuando los, los necesitas están eh, y por ahí en Estados Unidos yo siento que muchas veces son más de bueno porque trabajamos juntos vamos a a, a comer juntos pero por ahí después si te mudas o te cambias de empresa qué sé yo no son esas amistades que, que pueden perdurar a pesar la distancia y mi vida fue un desarraigo constante, pero tengo amistades acá que las conservé de toda la vida, que cuando era chiquita y no existía internet, uh -huh. eh, mandando cartas y de, bueno después más grande con con email y MSN y cq y todas esas cosas manteniendo el contacto y bueno es un, un trabajo, viste sentarte a escribir un e-mail y contar cómo estás, pero muchísimas de mis amistades de acá las, las preservé todos estos años por por esa afinidad que tenemos. Uh -huh. ¿Quién es, ¿Quiénes estuvieron Ahí como bastón en el momento crítico. Marcelo y Romina, uh -huh. siempre. Entrenador y esposa del entrenador. Exacto. Y mis padres, uh -huh. y pues bueno, algunos amigos. Eh, lamentablemente, después de Londres, aprendí, aprendí algunas cosas de, de amigos que yo los tenía en otra categoría uh -huh. y me defraudaron un poco, pero bueno, tengo suerte. Que tengo muchos muy buenos amigos uh -huh. y tengo una familia que siempre me banca. Y bueno, de tenerlo, Marcelo, siempre en mi rincón. Cuando hablas de, 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 de esta frustración o de, o de por suerte, y por desgracia, ¿no? por suerte me, me di cuenta rápido de algunas cosas que estaban mal, eh, ¿estás hablando de, de gente que te dio la espalda, de gente que por ahí no se te acercó cuando vos esperabas que vinieran? Sí, más que nada eso, que por ahí tengo. Amigos o gente que yo consideraba ¿viste? muy en mi rincón, que después de Londres no tuve ningún mensaje, ningún llamado, nada. Y cuando los volví a ver por ahí cuatro meses más tarde, me decían: Hoy no sabía qué decirte. Y, o sea, es un momento difícil porque no hay nada que vos puedas decir que me que corrija el momento. No. Pero solamente con decir: Che, es una pero cagada, estoy. pero estoy acá. Es un, es un apoyo fuerte y muchos sí lo hicieron y más. Entonces también vas aprendiendo, eh, la gente te va demostrando cómo es realmente. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajaste para borrar esas imágenes negativas eh, y poder volver a lanzar positivo, más allá de los resultados finales? ¿no? Creo que lo principal fue volver a disfrutarlo, uh -huh. porque ya en el 2012 llegó un momento que... Faltaban por ahí dos meses para los Juegos Olímpicos y yo quería que terminen. Estaba harta, harta de todo, súper presionada, sí. que no estaba disfrutando nada. Y este año dije, bueno, vamos a tomar las cosas de otra forma. Eh, volver a encontrar el... O sea, por qué me enamoré originalmente del lanzamiento de martillo, uh -huh. del atletismo, y de disfrutarlo y hacerlo por mí. Y decir, bueno, o sea, yo... Hoy entregué todo en este torneo, me salió o no, pero es para mí. Uh -huh. Entonces eso fue lo más, lo más importante que logramos este año. Eh, Jenny, da toda la impresión de que la previa de Londres te hizo trampa. Eh, y cuando hablo de la previa me refiero a la enorme cantidad de eh, situaciones públicas que se te pidieron, sí. entrevistas, posibilidades tan nobles como que te reportaban algún dinero, inclusive en algún caso. Sí. ¿Esto es algo que replantearías Camino a Río? Totalmente. Y no, no solamente porque hay algunos, eh, algunos sponsors que fueron más que respetuosos con los horarios Totalmente. de entrenamiento y que no me exigieron casi nada, pero yo creo que más que nada eh, del lado de, de los medios, de la prensa, es como, bueno, vos siempre lo decís que el año olímpico aparecen eh, todos los sudos. Todos de anillos. Claro, <laughs> entonces el querer eh, no decirle a no. A todo el mundo, eh, yo ya llegué a un momento que, que, que no daba basto con las notas. Y bueno, que vengan a firmar durante un entrenamiento no me molesta. Pero después era cinco días de la semana, tenías la cámara dentro de la jaula eh, y ya no es lo, la misma tranquilidad. No. Eh, entonces, sí, eso lo, lo volvería a cambiar mucho y lo aprendimos. El atletismo es un deporte solitario en sí mismo, es deporte individual, puede haber un aposto, una circunstancia, pero en general la preparación del atleta suele ser poco menos que con su entrenador, algún otro compañero, no mucho más que eso. Una soledad bastante explícita, que en el caso de Jennifer se potencia a la hora de entrar, ella solita, en la jaula de lanzamiento. Jenny, mmm, dijiste que jugaste casi todos los deportes que se podían, eh, mucho voleibol, básquetbol, hockey, fútbol, deportes en colectivos. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia notás en eh, conceptual y en, eh, entre el deporte grupal y el deporte individual? ¿Cómo lo viviste vos? Según mi experiencia, uh -huh. eh, ya cuando tenía 14, 15 años, ya prefería un poco los deportes individuales por el hecho que... Muchas veces en el equipo, no sé, eh, ponele que yo jugaba de arquera, para darte un ejemplo. Eh, entonces, por ahí después del partido me dijeron, che, dejaste de pasar ese gol. Y yo decía, bueno, pero somos 11 en la cancha, o sea, pasó por 11 personas más antes de pasar por mí. Eh, o por ahí vos ibas a entrenar y vos te esforzabas el, el 120%, y otras chicas que estaban, viste, charlando y lo pasaban diferente. Entonces, era un poco frustrante que el, el esfuerzo. Y la dedicación y el, lo que, el provecho que le quería sacar al deporte no era igual en todo, en, para uh -huh. todas las chicas. Y eso es lo que descubrí en los deportes individuales: es como el, el esfuerzo que vos le pones es el provecho que vos después le podés sacar. Y, bueno, obviamente el, el resultado acompaña ese tipo de esfuerzo, el talento no, no llegás a ningún lado solamente con talento. Entonces eh, me gustaba más eso. Por ahí es más duro porque lo, los días eh, difíciles de entrenamiento, que uno está cansado, no tenés el, el, el equipo atrás que te apoye, que te anime, que te anime, sí. que, compartir, pero en muchos sentidos, eh, por más que sea un deporte individual, yo tengo amistades muy fuertes que me dio el deporte y, y ellos sí me ayudan y porque me entienden, uh -huh. entonces me ayudan y aunque no estén en la jaula conmigo, me, me hacen el, el apoyo moral que necesito para seguir. Eh. Da la impresión de que en un deporte individual, en un deporte mayormente amateur como es el atletismo, hay, hay dos situaciones muy puntuales, una buena parte del entrenamiento y otro el momento de estar en la jaula, que son de profunda soledad. ¿no? Sí, es también lo que me gusta, porque en la jaula yo me siento aislada. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en un estadio hay muchas cosas pasando a la vez. Puede estar Usain Bolt corriendo, claro. pero vos dentro de la jaula, o sea, por ahí es como que... Es un paso de separación entre vos y la tribuna, por ejemplo, o entre vos y, y las otras actividades. Entonces, es un momento también de, para aprovechar esa, esa, esa aislación y, y concentrarte mayor y, y dejar como que la jaula te, te absorba la, las preocupaciones y los nervios y la, eh, las presiones. Uh -huh. Entonces, estás ahí adentro sola. Pero también cuando no te va bien o no encontrás la forma de que te salgan las cosas, también es difícil porque estás ahí adentro solo. Uh -huh. eh, ¿Tenés registro del lugar donde competís cuando competís en un Mundial, un Panamericano, un Juego Olímpico? ¿Te influye la ciudad? ¿Te importa? Hay algunos lugares que por ahí prefiero competir o sea, porque me gustan más. A veces es, depende, no sé, de, de en qué rincón pusieron la jaula, el público. Eh, por ejemplo, en, en la República Checa, Nostrava, eh, la jaula es fuera del estadio pero ponen una tribuna al lado de la, de la jaula y son todos fanáticos del lanzamiento. Uh -huh. Entonces van con su cerveza y siguen el torneo y, y <laughs> es una energía muy linda. Eh, y a veces hay un estadio grande, lleno de gente, pero no es la misma eh, energía. Yo creo que depende mucho de, del público. Porque, por ejemplo, en Berlín sí. siempre hay un, un público muy lindo. Sí, y que siempre lleno. Está siempre ahí. lleno. Uh -huh. los, los alemanes son bueno, muy... Eh, muy lindo público porque siguen todo el. O sea, saben si vos tiraste más que la, la líder, entonces siguen toda la prueba y, y si pedís aplauso te lo dan. Eh, son esas cosas que prefiero más que otros, pero trato de no ser muy quisquillosa porque hay, hay que ir a, a tirar donde sea. De, de alguna manera me estás contestando esto que te voy a preguntar ahora con tu interpretación de la pregunta, porque por ahí yo apuntaba más a la cuestión. Eh, geográfico, social, digamos, no tanto al espacio de la competencia en sí, ah. sino si vos llegando a, a Berlín, a Londres, a Moscú o a Daegu te daba igual, o, si, o a Guadalajara, o si efectivamente te, te generaba un, una energía distinta el hecho de estar en una determinada ciudad respecto de otra. No, las ciudades creo que son indistintas, porque muchas veces he viajado a torneos y no llego a conocer nada de, de la ciudad fuera del estadio, entonces por eso me defino mucho más eh, en el estadio o en el espacio de la competencia. Uh -huh. Por si me gusta o no una, una sede. Eh, ¿qué, ¿Cuál de todas las presiones de las que hablamos calculás que deberías trabajar más intensamente para sacarte del camino? Creo que la de eh, eh, autoexigente. Ajá, o sea, la, la, la tuya misma. Sí, porque de última, cuando vos entras en la jaula, estás solo, entonces las otras presiones las dejas afuera. Pero yo estoy adentro claro. y yo, yo me traigo mis presiones, entonces. Para poder terminar de, de liberarme y relajarme en el momento del lanzamiento, eh, tendría que, que trabajar esa, creo que es la, la mayor. ¿Tenés un registro en qué momento sentiste que efectivamente era, era tu destino ser lanzadora de martillo? Mm, no sé si fue algún momento eh, justo. Creo que fue más efecto bola de nieve, como que me fue gustando y después clasifiqué para un. Eh, un sudamericano de menores, creo, y así, bueno, me hacía muchos amigos y creo que los amigos eh, me, me atraían mucho porque obviamente compartía muchas cosas con ellos. Y creo que el momento que me acerqué a mi primer juego olímpico dije, esto es lo mío, porque cuando era más chica jugaba muchos deportes, pero por ahí estaba embaladísima que quería hacer equitación, le pedí, tipo, a mis viejos le digo, no, tenemos que crear un caballo porque mi hermana sí. también hacía... Y al toque lo dejé por el atletismo. Eh, entonces, en esos humores de, de cambiar y eso, mis padres creo que no sabían si ¿sí? el atletismo iba a ser algo que perdurara en mi vida, pero se lo bueno, los, los los fuimos demostrando con el tiempo. Y cuando me acercaba en las marcas para Atenas, fue el momento que lo consideré y dije: lo había pensado como un, un sueño, una posibilidad. Pero dije, esto puede ser una realidad, esto uh -huh. puede ser mi vida. ¿Qué, por ese tiempo, ¿qué, ¿qué fue lo que buscaste puntualmente cuando tuviste tu cambio de entrenador? Bueno, en, en mis 15 años solo tuve tres cambios de entrenador, claro. que no es mucho. El tema es que los, las veces que yo cambié de entrenador fue por un desarraigo geográfico, digamos. Uh -huh. eh, cuando cambié de entrenador de Andrés Charadía a Don Babbitt fue cuando me mudé a Estados Unidos y empecé la universidad pero creo que el, el, gran, el gran cambio fue cuando volví a Argentina en el 2008 y empecé a entrar con Marcelo. Porque ahí ya tenía 10 años de, de, la sabor, de lanzamiento claro. y todavía Marcelo y yo no teníamos una confianza eh, de... O sea, ahora él me dice, cambia esto y yo lo hago. Pero en el momento pedir que confíe plenamente en vos eh, me costó un poco, porque él me decía, bueno, cambia esto. Yo decía, pero hace 10 años que lo hago así. Me decía, no, cambia esto. Pero ahí él no me explicaba el porqué. Entonces, fue todo un periodo de adaptación eh, que él también aprendía, a, si me explicaba las cosas, eh, los iba a entender y después a aceptar. Así que fue, fueron unos, unos seis primeros meses bastante interesantes. Pero ahora creo que me tiene más paciencia. Eh, bueno, y ya con los años ya, ya confío en él. y... Pero fue el, el, el cambio de entrenador más grande. Fue el, el más difícil, digamos. Fútbol, voleibol, básquetbol, hockey. Deportes que Jennifer Dahlgren practicó siendo chiquita o adolescente. Sin embargo, el destino quedó marcado a fuego. Ella era lanzadora de martillo. Lo sigue siendo hoy y de las mejores del mundo. Buenas y malas de deportes individuales y colectivos. Versión Jennifer Dahlgren. Eh, Jennifer. Podemos eh, ¿Se te ocurre alguna referencia positiva y negativa, por un lado el deporte individual, por otro lado el deporte colectivo? Que es especialmente. Va a ver deporte colectivo que es el que vos dejaste, en definitiva. Sí. O, o el que no elegiste. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que crees que tiene de, de especialmente positivo? Y Yo creo que más que nada el, el compañerismo, eh, de compartir esas eh, el sueño con, eh, con otras chicas, de lucharlo todos juntos. yo es creo un poco que son... por lo que lo dejaste por tu experiencia personal digamos <laughs> claro, porque te... no al mismo lado digamos. claro pero yo creo que por ahí si yo hubiera jugado a otro nivel eh, o sea yo veo la, las leonas entrenando y, claro. y todas le meten eh, de lo que se ve afuera le meten la misma garra buscan los mismos sueños eh, me acuerdo en Beijing hablando con las chicas y hablando bueno de la medalla que sacaron pero que no era la que la que querían y dije bueno qué lindo que ellas estén defraudadas con tener una medalla de una medalla olímpica, que para mí era algo increíble, pero bueno, ellas es como que todas juntas querían eh, la de oro. Entonces, creo que son esas, esas cosas también las que lleva a un deporte en grupo que, que por ahí no tiene el deporte individual. Y del deporte individual, lo positivo más o menos lo tenemos en claro, lo viniste explicando, ¿no? Sí. Es, es, es el tema del up to you. O sea, sí. si vos estás, este, depende de vos y si vos estás, ¿y, y de malo, realmente de, de negativo, decir, ¿por qué elegiste deporte? Mira, yo creo que esto puede ser también del deporte en, en general, o sea, así individual como, como grupal, pero el deporte individual muchas veces se pone competitivo dentro de las figuras que sean o dentro del mismo equipo cuando, cuando se habla de, de becas o de viajes o de premios o de y que me parece que no es lo a lo que va el deporte. Uh -huh. Jenny, eh, en tu trayectoria como lanzadora has tenido mejores o peores momentos, pero quizás la asignatura pendiente es la de resolver los temas psicológicos que no influyen en la prueba. ¿O mm -hmm. crees que los malos momentos han sido más de cuestiones técnicas que de otra índole? No, no, creo que técnicas no han sido. Creo uh -huh. que han sido más eh, inseguridades mías en el momento de la competencia o, o dejar que las presiones me afecten. Creo que técnicamente, eh, en general, a los torneos importantes llego muy bien. Entonces no creo que seas el, el, el tema. Eh, vengo trabajando todas estas cosas. Sí, sí. Eh, no es una cuestión fácil, pero bueno, es lo que yo te decía antes, que creo que todo, la, todo eso nace de cómo estés entrenando. Si estás entrenando bien, confías en el momento, en tu entrenador, en todo el trabajo que hicieron, te nace otra tranquilidad, eh, pero no puedes permitir que las mismas eh, ganas o expectativas... Te juegan en contra del momento. En el tenis no hay ninguna raqueta que tenga más culpa que el jugador. Y en el lanzamiento de martillo, mucho menos. Claro. ¿no? El martillo no tiene ninguna culpa. Eh, contame un poquito más sobre tu concepto de relación amor-odio que hay en, en esta especialidad. Eh, me acuerdo en el 2008, antes de Beijing, estábamos entrenando en Italia. Y fue un año difícil para mí porque me había operado a de fines del 2007. No me llevaba a recuperar, eh, no me sentía bien ni técnicamente ni físicamente. Y tenía épocas de. iba al círculo, Ajá. sola, o sea, por ahí a la tarde o pasaba por el círculo y me paraba en el círculo y como que me volvía a amigar con el círculo, conmigo misma, decir, bueno, buscar esa tranquilidad, eh, el disfrute, tratar de llegar a, a un acuerdo con el martillo porque estaba eh, cruzada. Pero lo lindo es que puede estar eh, lloviendo, yo puedo estar engripada, eh, pueden pasar mil cosas, pero que el martillo siempre es igual. Claro. Entonces, también aceptar que el que está teniendo un día diferente es uno. Eh, ayer lanzaste perfecto, hoy estás teniendo un día pésimo, pero no cambió el martillo, cambió uno. Entonces, buscar las razones. Eh, por las cuales te, te, está, te está haciendo tan chino el día uh -huh. y, y encontrarle la vuelta. Eh, ¿Sentiste alguna vez que, que un mal momento tuvo que ver con que estabas te dejabas influenciar por esto de, del reconocimiento a tu actuación? Es decir, como que lo que vos vas a hacer ahora va a ser juzgado por mucha gente después y, y no siempre gente involucrada ni afectivamente con vos, ni siquiera que entienda del lanzamiento de martillos ni de atletismo. Es decir, cuando hablamos sobre todo de un juego olímpico, hablamos de, de que hay ahí. Millones de personas pendientes de algo que en su vida le prestaron atención. Claro. Pero quieren ver a ver qué me va a dar esta chica. Eh, en el momento de la competencia, no. Pero después soy muy consciente de, de que la gente a veces es muy cruel. Eh, a veces comentan cosas que. Comentan por comentar. Eh, me acuerdo, eh, después de la, de la final en Daegu, eh, uno de los diarios eh, por internet. Decía, bueno, histórica, actuación, o sea, todo positivo. ¿Y único es que leíste los comentarios abajo? Leí los comentarios abajo. <laughs> Cometí ese error por última vez, pero el 99% eran buenísimos, o sea, qué orgullo, ¿viste? Y la verdad que era lindísimo. Sigo leyendo para abajo y el primer comentario que leo es, a mí no me parece tan fea. Y ahí dije, ¿qué? Entonces seguí leyendo para abajo y había un comentario de uno que decía, qué fea nada más uh -huh. Y yo decía o sea es necesario aquí qué va podía, el comentario bueno podía haberte de encontrar algún comentario y dijera eh, salió 11 de qué me están hablando claro bueno salió pero 9. me pareció tan absurdo ese comentario claro. que lo uso como para recordar que, que esa gente no ni pincha ni corta claro, no, tiene no, no, tiene no, no no deben influenciar en nada especialmente en cómo yo me sienta por por mí misma una de las cosas que todos vamos aprendiendo en este ciclo es la enorme cantidad de matices que tiene el factor presión para un deportista, especialmente para un deporte individual. ¿Cuáles son los factores de mayor influencia en ese sentido para Jennifer Dahlgren? ¿La autoexigencia? ¿La presión de los de afuera? ¿De los entrenadores? ¿O del público? Y dentro de lo que es el contexto de deporte individual, los profesionales que analizan todo esto hablan de distintas presiones. Y te voy a preguntar una por una para ver cuál de estas no las sentís ah, nunca. Bueno. ¿no? ¿La dale, presión dale. del entrenador? Sí, la siento. Bien. ¿La de la prensa? Rara vez. ¿Autoexigencia interna? Siempre. Eh, ¿La presión de los resultados, sean positivos o negativos? Eh, depende de cuál, pero en general los torneos más importantes porque además sabes que te juegan muchas cosas, dependen de eso. Claro, depende de lo que viene después. Claro, depende de la beca de todo un año, depende de muchas cosas. Eh, bueno, esta ya la descartamos, la de los padres y la familia no corre en este caso, me parece, ¿no? Ellos... Eh, Ellos hace... no te presionan, pero vos sí. Ellos no me presionan <laughs> antes del torneo. Ok. Después me dicen, che, ¿qué pasó? ¿Presión de los rivales? No. La presión social, en esto nos remitimos a... a a ese concepto de la calle de si ganásos todo y si perdésos nada, o si no sos primera, sos, no sos nada, no servís para nada. No, por suerte ya pude procesar todo a, a no depender de, de opiniones ajenas para, para cómo me siento yo de mí misma. ¿De los espectadores? ¿Del público? En general, el atletismo tenemos pocos espectadores. Estamos Pero estamos hablando de competencias importantes. Si no. vos lanzás en eliminatorias de mañana y cuando no hay tanto público en la tribuna, es un estadio importante. Sí, yo prefiero eh, el estadio vacío. O sea, uh -huh. porque es una. es más tranquilo. Bien. Pero si está lleno, es lo que decía antes, de, de que la, la jaula como que te proteja un poco de, de tantos ojos. De los dirigentes? No. No. Y sentir que tenés que dar explicaciones cuando algo sale mal, te, te genera oh. presión? Antes, antes sí, pero también, bueno, ya lo trabajábamos y, y mi amiga Romy siempre me dice, ¿para qué le das explicaciones a tal? O sea. Saber que. Que tenés marcas para estar entre las mejores y finalmente estar entre el desafío de decir bueno ahora es el momento de hacer esa marca que ya hice. Te, te ha jugado, te has hecho trampa, ¿Te ha, te, te ha complicado alguna vez? A veces es muy difícil, o sea, en una clasificación y saber que es 70 metros es decir cuántas veces tiré 70 metros. Pero bueno no es lo mismo tirar un 70 metros eh, estando sola en, en el cenar que en ese contexto. Uh -huh pero es un poco frustrante. Además, bueno, como dije, ya hace varios años que estoy para dar un, un gran salto. Entonces no te digo de pelear una medalla, pero podría estar entre las ocho si pudiera conseguir todo en ese momento. El tema es lo difícil que es lograr que te salga todo en ese momento. Quizás muy pocos de ustedes sepan que la mamá de Jennifer Dahlgren, Irene Fitzner, fue una gran velocista argentina como juvenil. Y como tal llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Es decir, Irene Fitzner fue una de las pocas argentinas que atestiguó la famosa masacre de septiembre negro, la matanza por parte de una organización terrorista de varios atletas israelíes. Un gran antecedente para entender por qué hoy para Jennifer Dahlgren ser olímpica no es lo mismo que para otra gente. ¿Cuánto de, de, de influencia ha tenido en esta carrera deportiva tuya el hecho de, de haber tenido una mamá deportista y olímpica además? Es como medio gracioso porque de chiquita nunca le había preguntado mucho a mi mamá sobre los Juegos Olímpicos o su experiencia como atleta. Eh, si bien sabía que había hecho deporte que fue bueno fue olímpica, nunca le di mucha mucha atención pobre mamá. Uh -huh. eh, pero desde una muy joven edad, para mi mamá y mi papá, los dos, nos era, era muy importante que mis hermanos y yo hagamos deporte. Claro. Podíamos elegir el deporte que sea, pero los tres siempre haciendo deporte, no solamente por, su, por el, el desarrollo físico, sino por también el, el desarrollo social. O sea, son estas cosas que vos vas aprendiendo de vos mismo dentro de un contexto eh, de deporte en conjunto. Después son cosas que vos vas aprendiendo de vos mismo en el deporte individual. Entonces, para mis viejos fue muy importante desde muy temprana edad hacer deporte. Y lo gracioso es que mi hermana y yo, solas, terminamos en el atletismo. Uh -huh. O sea, sin que mamá nos lleve a los torneos, sino que, bueno, las dos terminamos en el atletismo. Y ahí, cuando empecé a decir, bueno, esto sí me gusta, y, y ahí es como que empecé a pensar en, en quizás algún día un juego olímpico. Tenía 14 uh -huh. años. Y bueno, ahí es cuando le empecé a preguntar a mamá sobre sus experiencias y me contaba. Eh, y después Beijing fue un juego olímpico muy especial para mí porque lo pude compartir con mi mamá. Eh, o sea, mi papá también fue, pobre, no lo, no lo excluyamos. Pero él no estuvo en Múnich. así que Pero él no se estuvo en Múnich. Eh, poder traerlos a los dos en la villa y que ella vea una villa moderna, claro. eh, que esté en el comedor y que vea un poco el, el funcionamiento de, de cómo evolucionó todo, fue muy, muy especial para mí. Eh, se sabe que es uno, uno, de las, uno de los grandes gustos que se pueden dar tus papás es verte seguido en las competencias. Sí. tenido a ver a varios, no sé si estuvieron en Corea, pero estuvieron en Berlín, estuvieron en, en, en Beijing, estuvieron ahora en Londres. Eh, dan la impresión de, de estar siempre presentes, pero nunca desde la presión. Es, es una, una, una sensación real. Sí, eh, es más, muchas veces yo no sé qué van a ir hasta que están ahí uh -huh. y, bueno, sacan la, 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 sus entradas de la tribuna, pero nunca me dicen, eh, mira, llegamos hasta el día, te queremos ver. Te... No, es como que ellos saben que yo tengo eh, mis prioridades, que tengo que hacer cosas de, de una cierta forma y tampoco quieren agregar presión. Entonces, claro. después cuando yo termino, eh, me dicen, bueno, querés ir a conocer o podés. Pero sí, mi papá creo que ya fue a cuatro mundiales. Claro. Porque a veces eh, aprovecha algún viaje de negocio y dice, bueno, el mes de agosto yo tengo reunión en... Está al lado. En Osaka. Entonces, y, está, y de golpes el mundo. Bueno, en, claro, en Osaka estuvo. No, en Daegu estuvo, en Daegu. Claro. Y ese viaje creo que tenía un, una reunión, no sé, en. en Hong Kong o algo sí, así. Sí, 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 le quedaba cerca. Claro, entonces aprovechó y bueno, la verdad que tienen la, la buena fortuna de poder hacerlo. Eh, hay, hay algo que marca gran parte de tu vida que es el, el desarraigo. Primero te sacan de acá y después vos te sacas de allá. Así es. Y, y además el último desarraigo fue. Eh, de alguna manera brutal, porque vos no solamente te vas de donde estaba tu gente, sino que te venís realmente sola para Argentina. Sí. Bueno, también pasamos por Brasil y... Uh -huh. eh, yo estoy contenta que el año que viene, en mayo, se cumplen seis años de que yo vivo en Buenos Aires sí. y jamás en mi vida había vivido cinco años en un lado. Entonces, seis años, o sea, es récord es para mí. ¿Crees que eso te marca la personalidad, el temperamento? Yo creo que eso es lo que me brindó es decir, bueno, lo que aprendí con todo eso es, si hay un objetivo que cumplir y tenés que irte a entrenar, no sé, un año, dos meses, lo que fuere, en Hungría, vas y lo haces. O sea, es como que mi papá, a través de tantas mudanzas, él iba buscando eh, su sueño en, en, claro. eh, dentro de las empresas eh, y con eso como que me demostró un mundo sin, sin fronteras. Uh -huh. Como que si, si la meta está en tal lado, bueno, vas y la, la haces ahí. Pero yo, la verdad, que cuando nos fuimos de acá en el 2001, eh, fue el, el, el desarraigo más fuerte para mí. Porque ya tenía el atletismo, ya tenía amigos muy fuertes. Eh, es por ahí que es medio raro lo que voy a decir, pero me siento más yo misma en Argentina que afuera. Claro. Eh, si bien viví como 16 años de mi vida en Estados Unidos. Sí, más de la mitad afuera. Más de la mitad. Me gusta mucho más la cultura argentina, uh -huh. eh, los asados del domingo, el ir a tomar mate al río. Son esas cosas culturales que, para mí, el argentino no... O sea, no, no, no se encuentra en, en muchos lados. Eh, y los extrañé siempre muchísimo. Y algún día, sin el atletismo, vas a tener que arraigarte. Porque hoy sí, antes era tu papá con su, con su proyecto, que era el familiar, sí. ahora vos con el tuyo, que es deportivo. Pero un momento quizás tengan que acostumbrarte a dejar de ser nómade. Eh, quizás algún día. No. Sí, si bien ahora... Hace... No, bueno, no, no, no igual razón. hace ya cinco años que vivo acá y, y estuve echando algunas raíces, pero me voy dos meses y me voy un mes y vuelvo. Uh -huh. Entonces son como por ahí de, de periodos cortos, pero todavía tengo esas tendencias de nómade, como decís. Eh, pero yo ahora dije que iba a entrenar hasta el 2016 y después un veremos veremos qué pasa, veremos cómo está mi vida eh, pero me gustaría también asentarme en un lugar y, y ya tener esa, esa vida más tranquila quizás porque eh, casi siempre cuando nos mudábamos extraño o sea ahora viviendo acá extraño a mis hermanos, extraño a mis viejos eh, pero estando allá extrañaba muchas cosas más. Con las amigas que me dio el deporte, eh, mis amigas de la universidad. Están todas desparramadas por todos lados. Entonces, yo siempre digo que yo no puedo estar en un lado, en una ciudad del mundo, sin extrañar a gente en cinco ciudades más. Eh, pero sí, yo o sea, veo mi, mi futuro acá. Listo, gracias.